absolutamente nada, ni nada, hace comentarios sobre, sobre los particulares. Es muy fácil hablar como hablas tú, por ejemplo, después de terminar un partido, ¿no? Ha ocurrido esto, claro que ha ocurrido, es un momento desagradable, efectivamente no es un momento cómodo ni alegre para el equipo, pero hay que ser realista, es decir, es difícil pensar. Pues que unos minutos antes de terminar el partido estábamos perdiendo este encuentro, ¿no? Es decir, hemos tenido varias ocasiones claras, varios tiros al palo, podíamos haber cerrado el partido inmediatamente después del gol, muy pronto no se hizo, y después lo que ocurre siempre en el fútbol, o sea, no es una cosa nueva, que al final efectivamente se pasa mal, hay un momento en que has estado a punto de perder el partido, al final, bueno, pues un empate que creo que no es justo reflejo de lo que ha ocurrido en el juego, porque ha habido bastantes más ocasiones por parte del Deportivo que por parte, en este caso, del NAS, pero hay que tomarlo así. Esa es la realidad. Es el fútbol también de segunda, que en un par de contraataques pueden cambiar el signo de un partido, ¿no? Pues eso es la realidad. No es que hayamos hecho tampoco un gran partido, pero sí ha habido ocasiones claras y suficientes como para no haber finalizado con un marcador holgado. Si nos vamos al descanso con 2-0 y el árbitro ve también que quizá, ¿no?, me parece que hay un penalti que lo saca, o sea, esas situaciones son esas cosas que ocurren muy a menudo en el fútbol y que hay que entenderlas, pero nada más. Es decir, lo que no podemos es hablar a toro pasado y simplemente por el resultado y por lo que pudo ocurrir. O sea, sino que hay que hacer un balance de lo que ha sido todo el encuentro, y el encuentro, efectivamente, sin haber sido nada del otro mundo, creo que si fuera boxeo sería claramente el Deportivo vencedor de los puntos, ¿no? Pero desgraciadamente esto no es boxeo, ¿no?, en este caso concreto. Otras veces es al revés, a lo mejor no mereces ganar o empatar y lo haces, ¿no? Pero por eso hay que admitirlo y dar el empate como bueno. Veíamos que era muy malo el triunfo visitante, el empate, bueno, pues a última hora es una pequeña compensación a lo que pudo ser y no fue. Nada más. Presi, ¿cómo se está trabajando en el tema de hoy? ¿Hay alguna novedad? Cuando haya alguna novedad, os lo comunico. Gracias.